su ponencia a don Miguel Ángel de Lobesada sobre los trastámara de Castilla a la corona de Aragón. Presentar al doctor Ladero Quesada en el Congreso de Historia de la Corona de Aragón es un poco excesivo y sobrante, pero ese es el papel que me ha correspondido. Miguel Ángel Ladero es catedrático de Historia Medieval de la Universidad Complutense de Madrid. Tras una larguísima trayectoria académica e investigadora, es académico de la Real Academia de la Historia, investigador en Edad Media, sobre todo en Baja Edad Media, siglo XV, época trastámara, Reyes Católicos. Ha publicado una ingente cantidad de trabajos, en particular sobre la hacienda, estudios de hacienda y economía castellana, sobre Granada y Andalucía en general. Es autor de un manual que muchos de los presentes habrán manejado en diversas ocasiones y que realmente constituye un hito de ventas y consultas. Tiene la palabra don Miguel Ángel Ladero para presentarnos su ponencia sobre los trastámara de Castilla a la corona de Aragón. Muchas gracias, profesor y amigo don Vicente Álvarez Palenzuela, ilustrísimo señor alcalde, organizadores del Congreso, profesor Paramón en primer lugar, señoras y señores, queridos compañeros. Ante todo, debo mostrar mi agradecimiento por la invitación de que he sido objeto y que me ha dado pie pues, para profundizar en estudios y en revisión bibliográfica sobre cuestiones relativas a la Corona de Aragón durante los últimos meses, y también porque las circunstancias que yo no he buscado pero hacen que hable en Caspe, donde se hablará en Alcañiz, justo a los 600 años y un día del acontecimiento que conmemoramos, de modo que soy casi de todos los ponentes el más cercano en el tiempo a esa conmemoración que centra este coloquio, el compromiso de Caspe, y del cual en concreto pues yo no voy a hablar porque mi tema encomendado por la organización pues reza, como ya han visto en el programa, los trastámara de Castilla a la corona de Aragón. Es un título muy amplio. Yo voy a procurar exponer aquí algunos aspectos de la ponencia sintéticamente y habrá tiempo para quien lo desee de leerla completa un poco más adelante y espero hacerlo con el mínimo de amenidad preciso para no perturbar la placidez que todos ustedes tendrán en este momento en esa penumbra, para mi oscuridad total, que no les veo, ¿no? El fresquito que hay en este teatro y pensando en lo que se está librando para no tener que estar fuera de pleno sol. Así que hasta las dos tienen asegurada esa placidez penumbra y frescura, a pesar de lo que yo intente hacer para evitarlo. Bueno, les digo que es un título amplio, un título poco preciso, que sugiere diversos contenidos y que creo que merece algunas consideraciones previas con el fin de establecer pues, cuáles de estos contenidos pueden ser más adecuados. El infante don Fernando, el de Antequera, yo le llamo siempre así para evitar que, como consecuencia de llamarle Fernando de Antequera, luego a sus descendientes, como ha hecho algún colega, le llamen los Antequera, con lo cual, pues claro, se forma por completo el sentido de la palabra, que no es nombre de linaje, sino apelativo por una hazaña bélica concreta, la toma de Antequera en 1410. Pues como digo, el infante don Fernando vio reconocido su derecho a ser rey de Aragón a causa de vínculos familiares que no provenían de su condición de trastámara, sino de su linaje materno, como nieto por vía materna de Pedro el Ceremonioso. Y añado que fue exclusivamente quien pasó a Aragón como rey, sin perder su condición de regente de su sobrino Juan II de Castilla. Y con su persona pasó a Aragón el linaje trastámara, pero no los trastámara de Castilla. Por el contrario, aunque el linaje fuera el mismo, desde entonces se diferenciaron dos casas reales, la de Castilla y la de Aragón, con titulares diferentes y con redes familiares propias de una y otra casa, aunque estuvieran relacionadas entre sí. Los trastámara aragoneses reconocían que el pariente mayor, la expresión es de aquella época, el pariente mayor del linaje era el rey de Castilla como titular de la rama primogénita, y en esto seguían las reglas de organización de los linajes nobles de la época. Pero de aquí no se deduce ningún género de dependencia ni se infiere la existencia de un pacto de familia en la acción política.
Observamos, por ejemplo, este reconocimiento en el acatamiento que hizo Juan II de Aragón a su hijo Fernando, Fernando el Católico en el futuro, en 1476 como pariente mayor, aun admitiendo que en este acatamiento hay cierta carga de oportunidad u oportunismo político, porque Fernando era rey de Castilla, sí, pero como consorte de Isabel, que era la reina propietaria. Ahora bien, como mujer, Isabel no podía ser tenida por pariente mayor, según los usos de la época. Y vean lo que le dice, según el cronista pulgar, Juan II de Aragón a su hijo Fernando. Vos, hijo, que sois señor principal de la casa de Castilla donde yo vengo, sois aquel a quien todos los que venimos de aquella casa somos obligados de acatar y servir como a nuestro señor y pariente mayor. Y las honras que yo os debo en este caso tienen mayor lugar que la obediencia filial que vos me debéis como a padre. Pues bien, la relación entre los miembros de las dos casas reales, entre las dos coronas, fue muy intensa, especialmente durante el reinado de Juan II de Castilla hasta 1454, debido a la frecuente presencia o intervención de los Trastámara aragoneses en Castilla, son los llamados infantes de Aragón, en especial hasta 1445. Luego, durante el reinado de Enrique IV, 1454 al 74, la relación se distanció algo, debido a la opción matrimonial portuguesa de la corte castellana, que ya se manifestó en el segundo matrimonio de Juan II, en 1447, y de nuevo en el segundo matrimonio de Enrique IV, 7 años después. Pero la relación intensa continuó, debido al enfrentamiento entre Enrique IV y Juan II, su antiguo suegro, tanto en su condición de rey de Navarra como de rey de Aragón desde 1458, y tuvo un momento especial en los años 1462-63, cuando Enrique IV aceptó ser señor del Principado de Cataluña. Y al cabo la relación, como todos sabemos, culminó durante la crisis sucesoria de Enrique IV, cuando la princesa heredera de Castilla, Isabel, se casó en 1469 con su primo segundo, Fernando, hijo de Juan II de Aragón. Y en ello se realizó la unión de las dos casas reales y se consumó el retorno de los Trastámara aragoneses a Castilla. Ahora, la pregunta que surge es la siguiente. ¿Había sido este el sueño político de Fernando el de Antequera? Nunca lo sabremos. A mí me parece que sería imaginar demasiado. ¿Por qué? Pues voy a exponer un par de argumentos o tres. Primero, si hubiera pretendido Fernando de Antequera la unión de reinos bajo un mismo rey, lo que debería haber hecho es apoyar la causa de su sobrino Juan II de Castilla, que estaba más lejos que él de Martín el Humano por línea, pero más cerca por primogenitura. Este fue el argumento que utilizó la Generalidad de Cataluña y el Consell de Barcelona alzados contra Juan II en 1462 al proponer a Enrique IV que fuera señor del Principado, que era más legítimo su señorío que el de Juan II porque pertenecía o formaba parte de la línea principal y más propincua de la Casa Trastámara. En segundo lugar, lo que parece a la luz de los acontecimientos es que el infante y rey Fernando entendió que su acceso al trono consolidaba la interinfluencia de los intereses políticos aragoneses y de los castellanos en un grado mayor que hasta entonces, y por cierto que ya era fuerte. Así lo señaló hace años mi maestro don Luis Suárez Fernández al afirmar que los asuntos aragoneses y castellanos aparecen mezclados en una sola línea argumental desde 1412. Y yo añadiría, y en gran medida también los navarros, debido al matrimonio del infante Juan de Aragón con Blanca de Navarra. Ahora bien, prosigue el mismo historiador. Fernando, el de Antequera, fue durante 10 años, entre 1407 y 1416, la máxima figura política castellana. Proyectó levantar a la sombra del trono un fuerte poder para su linaje. Aprovechó los años de su regencia y el impresionante poder económico que le daban sus extensísimos señoríos y los de su mujer, Leonor, para introducir a sus hijos en puestos de tal naturaleza que en lo sucesivo fuera imposible gobernar sin ellos. Él siguió siendo regente en Castilla después de su reconocimiento como rey de Aragón y puso en marcha un proyecto político en el que, evidentemente, el gobierno quedaba en manos de los parientes del rey.
del rey de Castilla, Juan II. Esos parientes eran los hijos de Fernando. Se trata de una versión nueva de algo que ya había ocurrido en tiempos de Juan, de Enrique II y Juan I, entre 1369 y 1380, años aquellos en que los parientes del rey alcanzaron grandes cotas de poder y de señorío nobiliario hasta que Enrique III acabó con todos ellos. Pues bien, vuelve el fenómeno. Los infantes de Aragón son nuevos parientes del rey, pero las circunstancias son distintas. Tuvieron que actuar apoyándose en un conjunto de linajes de alta nobleza nueva castellana mucho más potentes que 30 o 40 años antes. Los infantes de Aragón tuvieron siempre que concordarse con la alta nobleza castellana, situándose al frente de los bandos que se formaban para dominar los resortes del poder monárquico. Y para conseguir este objetivo, Fernando, el de Antequera, asignó posiciones a sus hijos en aquel proyecto conjunto, que esquematizó rapidísimamente. Alfonso, primogénito rey de Aragón desde 1416, actuaría como apoyo exterior y como cabeza, por así decirlo, del grupo. Y además, entre los matrimonios concertados para los infantes, el de mayor relieve político fue el de Alfonso, con su prima María de Castilla, celebrada en 1415, porque María de Castilla era la hija mayor de Enrique III y había sido princesa de Asturias antes del nacimiento de su hermano menor, Juan II. Pensemos por un momento qué habría sucedido de morir Juan II de Castilla sin herederos y de haberlos tenido Alfonso y María, pero ninguna de ambas cosas ocurrió. Sin embargo, de hecho, María fue, si me lo permiten, pues la mayor aportación de los Trastámara de Castilla a la corona de Aragón en la primera mitad del siglo XV como lugarteniente real de su marido Alfonso V durante las larguísimas ausencias de este en Sicilia, en Nápoles. El segundo hijo de Fernando de Antequera, Juan, en principio fue destinado a dirigir los asuntos sicilianos y los proyectos en Nápoles, por eso se le envió a Sicilia como lugarteniente real en 1415 con tropas, con asesores, muchos de ellos castellanos, por cierto, en este caso concreto, pero fracasó el proyecto matrimonial napolitano y regresó a Castilla para hacerse cargo de la dirección de los asuntos políticos internos de Castilla como heredero de su padre y como heredero de los grandes señoríos que Fernando había tenido en Castilla. Esto le llevó a chocar en un primer momento con el tercer hijo, Enrique, porque Enrique había sido destinado por su padre, Fernando de Antequera, para ser la cabeza de los bandos nobiliarios castellanos y, por lo tanto, el director de orquesta en el interior de Castilla de la política que se debía llevar a cabo. Y por eso se le hizo heredero de los señoríos de su madre, Leonor, condesa de Alburquerque, etc., y se le casó con otra hija de Enrique III, Leonor de Castilla, la menor. Así que entre Juan y Enrique hubo un primer momento de pugna entre 1418 y 1425, que acabó saldándose con una concordia impuesta por su hermano, el rey de Aragón, Alfonso V, después del primer revés que sufrieron los infantes en Castilla. Y ya tenemos otro hermano, Pedro, heredado en Valencia y en Cataluña, en Elche, en Crevillente, en Tárrega, que siempre actuó como apoyo a sus hermanos mayores, Enrique sobre todo y también Alfonso. Recordemos que acabó muriendo en una de las campañas de Nápoles en 1438. La hermana más joven, Leonor, se casó, o la casaron mejor, en 1428 con Duarte, el heredero del trono de Portugal, y así se abrió la posibilidad de nuevas alianzas políticas y de la incorporación de Portugal a este juego de influencias recíprocas que evidentemente se intensifica entre todos los reinos hispánicos a partir de 1412-1416. Resumiendo mucho esta parte en la que no voy a insistir más, el infante y el rey Fernando quiso dejar establecida sólidamente la relación entre ambas ramas de la familia Trastámara y quiso sentar sobre bases firmes la presencia y el predominio político de sus hijos varones en Castilla bajo la presencia y el predominio de su heredero aragonés Alfonso V. Pero claro, el futuro era imprevisible. Las consecuencias de los vínculos matrimoniales cruzados que se anularon también lo eran, porque claro, también
hermana de Alfonso Juan Enrique, María, hija de Fernando, a la que se casó con Juan II de Castilla. Es un enlace doble de las dos ramas. Y Fernando falleció prematuramente en 1416, cuando tenía, o sea, yo sé, 36 años, me parece, joven, demasiado pronto para ver qué resultado tenía la siembra que había hecho. Y ya saben lo que suele suceder cuando alguien se muere pensando que ha dejado las cosas atadas y bien atadas, porque el futuro político va por otros derroteros más o menos imprevisibles. Este futuro político, que para nosotros es ya pasado pluscuamperfecto, lo conocemos hoy bien gracias a dos trabajos fundadores, escritos hace ya más de medio siglo, cuyas tesis y argumentos centrales no han sido modificados sustancialmente por la investigación posterior, aunque sí enriquecidos y matizados. Me refiero a las obras de Jaime Vicens Vives y Luis Suárez Fernández, que concretarían sendos libros: Juan II de Aragón, Monarquía y Revolución en la España del siglo XV, se publicó en 1953 por primera vez, y en el caso de Suárez, Nobleza y Monarquía, puntos de vista sobre la historia política castellana del siglo XV, publicado en 1959. Ambos autores después recogieron y ampliaron sus tesis en el tomo 15 de la Historia de España, que dirigía don Ramón Menéndez Pidal y a la que le colocó ese polémico prólogo sobre el compromiso de Caspe, respondido por el doctor Ferran Soldevila pocos años, pocos meses después, y Vicens, más en concreto, en la versión en catalán de su colaboración a este volumen, Estrastama del siglo XV, que apareció en catalán, en biografías catalanes, años antes de que apareciera el volumen de la Historia de España de Menéndez Pidal. Bueno, yo no me voy a limitar a repetir lo que ya se ha sabido, querría más bien incorporarlo a otras aportaciones posteriores, combinando síntesis y reflexión en pocas páginas y en torno a algunos aspectos de varios argumentos principales. Y he sintetizado tres, de los cuales les expondré aquí uno, nada más, o si da tiempo, uno y medio. El primer argumento, que no voy a explicar aquí, la relación política y familiar entre los Trastámara de Aragón y los de Castilla entre 1416 y 1469-70, en el umbral de la época que se abre con el matrimonio de Fernando e Isabel. Segundo argumento, si hubo o no una incidencia de la nueva dinastía en la organización política, las instituciones y las relaciones de poder que ya estaban establecidas en la Corona de Aragón. ¿Prevaleció la continuidad o el cambio? ¿Hubo un aumento efectivo del poder real? ¿Hasta qué punto es cierto o no lo es esa, digamos, afirmación sobre el autoritarismo de los Trastámara? Y el tercer argumento es lo relativo a la organización de la Casa y la Corte Real. ¿Cómo se expresó la representación de la persona real, la manera de presentarse el rey en la corte y ante el reino? ¿Qué continuidades, qué novedades hubo en la cultura cortesana de la época trastámara del siglo XV? Son tres niveles también de la investigación. El primero corresponde a las obras primeras que les he indicado. El segundo, en cambio, esta historia constitucional, entre comillas, institucional, se ha desarrollado algo más tardíamente, aunque partiendo también de raíces antiguas y sólidas elaboradas por nuestros colegas, los historiadores de Historia del Derecho, que siguen en ello, claro. Y el tercer nivel es el más reciente, aunque ya tiene sus 20 o 25 años de existencia, la historia político-cultural, la historia de la representación, de la propaganda del poder, etc. Bueno, como hay que acabar a las dos en punto, ya digo que dejo al margen toda la cuestión de la relación política, los avatares, la batalla de Olmedo, las pugnas entre Juan II y Enrique IV, etc. Solo remacharé la conclusión. La conclusión es que, evidentemente, entre 1418 y 1474, el empeño más constante de los trastámaras aragoneses fue intervenir en la política castellana a partir de sus propios intereses, unos señoriales dentro de Castilla, donde sobre todo Juan tenía enormes rentas, superiores a las que tendría como lugarteniente real o luego rey de Aragón incluso, me refiero a rentas líquidas, o por supuesto como rey de Navarra. Otros motivos eran específicos,
de su gobierno en la Corona de Aragón, y todo ello a lo largo de tres tiempos sucesivos. Primero, la época de los infantes de Aragón entre 1418 y 1445. Segundo, la política de Juan de Navarra y Aragón y sus combinaciones con grandes nobles castellanos entre 1445 y 1464. Y tercero, la incorporación de Castilla por vía matrimonial y la unión de coronas esbozada desde 1469 como un final que era posible, incluso probable, no es, eso me tranquiliza. Digo como final que era posible, incluso probable, pero que desde luego no estaba predeterminado. Afirmar, como a veces se ha hecho, que Caspe preludia ya de una manera clara e irreversible la unión de reinos, no digamos la unidad nacional, es una exageración. Y los hechos históricos en sí mismos no preludian nada. Esta es la primera certeza a la que arribamos los historiadores. Las estructuras históricas establecidas, es así, marcan unos caminos, indican unas probabilidades, pero tampoco, por así decirlo, señalan que algo haya de suceder de manera ineluctable, y por eso debemos estudiar cada acontecimiento, cada secuencia de acontecimientos en sí mismos, en su época, explicarlos mejor por los antecedentes, pero no dar el paso metodológicamente erróneo de creer que los antecedentes condicionan y determinan a los acontecimientos posteriores. Bueno, paso al segundo bloque, la nueva dinastía y los cambios, si es que los hubo, en las relaciones de poder específicas de la Corona de Aragón. Y aquí lo primero que hay que decir, en contra tal vez de una opinión arraigada más entre no historiadores que entre historiadores hoy, es que la llegada de la Casa de Trastámara a la Corona de Aragón y las actuaciones de sus sucesivos reyes no alteraron la situación política establecida, sino que añadieron nuevos elementos a ella, sobre todo Fernando I y Alfonso V en Cataluña, que es el caso mejor estudiado y muy importante, pero no olvidemos que Cataluña era uno de los elementos de una corona compuesta: Aragón, Valencia, Mallorca y, de otra manera, Cerdeña y Sicilia. Se partía para afirmar esta alteración del apriorismo, hoy superado, que veía a los Trastámara del siglo XV como una dinastía extranjera, fuente de arbitrariedades y de iniquidades. Porque realmente, como estamos viendo estos días una vez más, no se trata de que Fernando I hubiera sido un rey, entre comillas, elegido con pactos y que por ello se veía, vuelvo a las comillas, obligado a conservar las libertades más que si fuera rey de la tierra desde un principio. Así lo leemos en un escrito que hoy sabemos falso, atribuido a Gabriel Turell y fechado en 1476. Porque la decisión de Caspe no fue una elección de rey, fue la búsqueda, según justicia, de quien ya era rey como sucesor legítimo de Martín I, reconociendo y publicando su derecho a serlo. Así lo expresaron los compromisarios en el documento que tienen ustedes aquí estos días. Así lo reconoció incluso un pactista extremo como Juan Cristóbal o Juan Cristófor Gálvez en los últimos escritos posteriores a la sublevación de la Generalidad contra Juan II, o recientemente el último ha glosado esta forma de acceso al trono el profesor Morales Arrizabalaga. Se trata sencillamente de que no hubo cambios en la organización del poder en la Corona de Aragón, que venía evolucionando desde tiempos de Pedro el Grande a finales del siglo XIII, en un sentido que se consolidó aún más bajo los primeros Trastámara. Así, en lo que ya desde Don Vicens Vives, la ofensiva pactista de las Cortes Catalanas de 1413, 1421 y 1430. Y se consolidó sobre todo la teoría política del pactismo que exponen los juristas del siglo XV al servicio de la monarquía, en especial Jaume Callís, el curialeo tratado de las Cortes, Tomás de Mieres o Jaime Jaume Marquilles. El final de la Guerra Civil Catalana, en 1462, se saldó con la confirmación del pactismo, salvo, claro, la capitulación de Villafranca o de Vilafranca de abril de 1461, porque esa capitulación significaba la ruptura definitiva del equilibrio de poderes. Pero al actuar así, a mi modo de ver al menos, Juan II no hacía gala de un autoritarismo, lo único que hacía es lo mismo que ya había hecho Pedro III Moniosos en 1348, cuando declaró nulo el privilegio de la unión.
pero mantuvo la vigencia del privilegio general y de los demás privilegios pactistas de la nobleza aragonesa a mediados del siglo XIV. Y recuerdo de paso que la versión aragonesa del pactismo también lleva su plena formulación teórica en los escritos de los primeros justicias de Aragón de la época trastámara, Juan Jiménez Cerdán, ferviente partidario de Fernando de Antequera, y unos años después Martín X de Aux, en tiempos de Alfonso V. Así pues, la naturaleza del poder real en la Corona de Aragón no experimentó ninguna modificación sustancial con el cambio de dinastía ni durante los reinados de Alfonso V y Juan II. Siguió las pautas establecidas en una constitución política que tenía elementos comunes y otros propios de cada país integrado en la corona, porque es preciso aplicar al análisis de la Corona de Aragón, aunque con matices, el concepto de monarquía compuesta que el profesor Elliot aplicó a la monarquía hispánica de los siglos XVI y XVII. Esto es, la unión de un conjunto de estados, yo diría reinos, países políticos regionales, jerarquizados y articulados por varios aparatos burocráticos, donde se desarrolló, como ha escrito hace pocos años el doctor Pequiñón, un sistema elástico de integración equilibrada en el que la monarquía refuerza la cohesión del conjunto, especialmente desarrollando el aparato burocrático regio y favoreciendo la homogeneización de las prácticas políticas, pero es un aparato que deja un lugar cada vez mayor, en el caso de la Corona de Aragón, a soluciones formuladas por los gobiernos territoriales. Y esta situación se observa muy bien en la manera de ejercerse la capacidad, el poder real, sobre todo su capacidad legislativa. Es una capacidad propia de la institución monárquica en aquella época. Es un error afirmar, tanto en Castilla como entiendo que también en Aragón, que las Cortes legislan. No, no. Quien legisla es el rey. Ahora, ¿cómo lo hace? En Castilla, por vía de Cortes, cuando quiere, o por vía de pragmática. En Aragón, como saben mejor que yo, la potestas jurisprudendi se ejerce solo en Cortes y bajo el control de esta institución, especialmente en Aragón y en Cataluña, mucho menos en Valencia y, por supuesto, sin ese control en Mallorca, entre otras cosas porque allí no había Cortes. Los paliativos a esta limitación del poder efectivo regio serían la promulgación en Aragón de fueros temporales, en Valencia la promulgación de algunas pragmáticas y luego el ejercicio de lo que el profesor Montagu llamó la facultad reglamentaria por medio de ordenaciones administrativas. Pues bien, fue en época trastámara cuando, además de aceptarse plenamente estas limitaciones, se procedió a compilar la legislación regia hecha en Cortes para dar la fijeza y que nadie pudiera llamarse a engaño o conculcarla. Así lo dispusieron las Cortes catalanas en 1413 y se redactaron las Constituciones y altres drets de Cataluña impresos en 1495. O por este motivo el justicia Martín Díez de Aux recopiló en 1437 las observancias de las leyes hechas por los justicias anteriores, o los fueros de Aragón se compilaron ya por orden cronológico y se imprimieron nada más llegar a la imprenta Zaragoza en 1476. Pasemos a otro orden de cosas, otro orden de realidades políticas. La nueva dinastía llevó a su pleno desarrollo el ejercicio de las delegaciones del poder del rey en manos de lugartenientes generales, que superan en atribuciones y en continuidad a los antiguos gobernadores. Estas lugartenencias se confían a miembros de la familia real muy próximos al monarca, su mujer, un hermano, etc. Y aquí es donde nos topamos con la mayor aportación de los trastámara castellanos, como les decía, la reina María de Castilla, que murió en 1458, mujer de Alfonso V, y que fue el miembro de la rama castellana de los trastámara que más tiempo intervino en la vida política de la Corona de Aragón, pero claro, como mujer de Alfonso V, y siempre en el marco institucional establecido. Recuerden que fue lugarteniente general de 1420 a 1424, y luego en distintos momentos de 1432 al 45, y después lugarteniente general de Cataluña del 45 al 53 y de Valencia del 54 hasta su muerte en el 58. Es un personaje glosado, sobre todo en su vida personal, familiar, cortesana, pues por autores clásicos
como don Andrés Jiménez Soler, Ferran Soldevila, sobre todo, algunos otros más recientemente, hasta nuestros días, en el análisis de su patrocinio artístico. Pero más allá de esta consideración, también en los últimos años se ha introducido para su aplicación al caso de la Reina María el concepto de lo que los francófonos o las francófonas llaman femme de pouvoir y los anglosajonas queenship, es decir, gobierno mando de las reinas, concibiéndolo como un repertorio de normas colectivas, de estructuras institucionales y de estrategias de participación en la esfera propia que permiten observar los deberes, las funciones y las formas de representación específicos de las soberanas. El mejor libro que se ha hecho sobre María de Castilla es el de Teresa Hernfeil y yo creo que es un magnífico libro de historia política. Ahora, lo que no veo por ningún lado, debe ser por mi condición de externo a la escuela, es el queenship. No, ¿por qué? Pues porque María gobernaba como lugarteniente de la misma manera que habría gobernado un lugarteniente varón. Ha tenido unas normas, unas pautas y no veo que haya ninguna diferencia institucional porque la lugarteniente sea una mujer. Si acaso, pues que funcionaba mejor el sistema. Igual que Isabel la Católica fue reina propietaria en Castilla y no alteró para nada las pautas de funcionamiento del sistema. Ahora, eso sí, gobernó mucho mejor que su hermanastro Enrique IV o que su padre Juan II, que no lo hizo en absoluto. Peculiaridades. Bueno, tal vez la reina María desarrolló y acertadamente esa capacidad de mediación, que todos lo reconocen, pero es que esta capacidad de mediación era algo reconocido en aquella época a dos tipos de personajes políticos, el alto clero y las mujeres de alcurnia, de prosapia. Ellos podían mediar sin desdoro. A un guerrero no, ¿cómo va a mediar? Un guerrero que tiene que hacer es pelearse con su adversario. Ahora, si en medio se pone una reina o un legado pontificio, pues puede permitirse el lujo de evitar la guerra o la batalla, que es lo que ocurrió en 1429 ante Ita, cuando las tropas de don Álvaro de Luna y de Juan II, por un lado, y las de Alfonso V y los infantes de Aragón, por otro, estaban, se supone, a punto de enzarzarse en la pelea, pero con mucho cuidado de enzarzarse todavía en ella, como dos paradas militares, una enfrente de otra, cuando llegaron con la lengua fuera, literalmente, el legado pontificio, pero de Foix, viejo conocido del profesor Álvarez Palenzuela, y la reina María para interponerse y rogar encarecidamente que no combatieran. Claro, Alfonso V no tenía ninguna gana de combatir y se retiró honorablemente. Él no había podido mediar. Ahora, esto no es una peculiaridad suficiente para afirmar que haya una forma de gobierno distinta según que el lugarteniente real sea una mujer o sea un hombre. No es, por lo tanto, una crítica, sino una observación externa, más al plano conceptual, el punto de partida, que a la metodología de estos trabajos, que suele ser excelente, minuciosa y respetuosa con los cánones más exigentes de la historia política positivista. Paso a los órganos administrativos. El aparato burocrático, cuando llega Fernando I al trono, está totalmente maduro. Lo que ocurre es que se acentúa esa tendencia a la centrifugación por presiones de cada uno de los países integrados en la corona. Por lo tanto, no hay ninguna política de centralización o mejor de concentración de oficios en la corte, que podría ser tachada de autoritaria, sino más bien lo contrario. Ya había tres vicecancilleres desde 1387, como analizado y publicado hace mucho la profesora Thatcher Pratt. Hay una audiencia real solo para Cataluña desde 1413, al parecer, un maestre racional solo para Valencia desde 1419, otro para el Reino de Aragón desde mediados del siglo XV, nada, por lo tanto, de concentración o centralización. Otra cuestión, ¿se nombró a castellanos para los oficios administrativos de la corona? En general, no. Se respetó la norma de designar a naturales de cada reino de la corona, de modo que no hay nombramientos de extranjeros. Por eso apenas hay catalanes en Aragón o valencianos en Cataluña. Políticamente eran extranjeros a la hora de ejercer oficios de la corona. Si hay alguna excepción, es en los primeros años, por ejemplo, Juan de Illescas, obispo de Sigüenza, Alfonso de Argüello, obispo de León, que actúan unos años, pocos, como cancilleres de Fernando I y Alfonso V,
junto con los arzobispos de Tarragona, o un maestre racional de Aragón, Diego Gómez de Fuensalida, que durante 3 años tuvo el cargo y era castellano. La situación era distinta cuando nos referimos a los nombramientos de oficiales de la Casa Real o de la Administración del Patrimonio Real, porque eso correspondía específicamente al poder, digamos, interno del rey. Pero aún así, las Cortes catalanas, por ejemplo, de 1418, expresan malestar porque Alfonso V está otorgando algunos oficios de su casa a castellanos. ¿Qué oficios son estos? El de secretario real. Es un oficio privado en aquella época, propinquo al rey y a su intimidad. Que haya un secretario vadillo castellano unos años no es extraño. Recuerden que Fernando II de Aragón se rodeó de secretarios aragoneses durante toda la época de su gobierno y los secretarios, el de Almazán, Calcena, etc., actuaron y gobernaron en Castilla, siendo secretarios del rey de Aragón. He leído las relaciones de personas que ejercieron oficios de las casas reales aragonesas en el siglo XV, puesto que los conservamos, muchos de ellos, y me parece que apenas hubo castellanos, por lo menos en puestos de importancia política. Ni siquiera en un puesto como el de Baile General, que es el administrador del patrimonio real del reino, de cada reino, y que era de libre nombramiento regio, porque su función consistía en eso, en administrar el patrimonio real. Por eso Isabel II de Inglaterra sigue nombrando hoy directamente, sin consultar al Parlamento, a quien administra el dominio regio inglés, que no hay que confundir con la hacienda pública del reino. Pues solamente uno es castellano, Álvaro de Garavito, Baile General de Valencia, en 1420. Así que hay una voluntad clara de permanecer en los cauces ya trazados y que se manifiesta también, por ejemplo, en el hecho de que los Trastámara no hicieron más ordenamientos generales para la administración de la casa y corte. Fernando I hizo alguno particular, pero este mismo rey en octubre de 1412 pidió al Archivo Real que se le enviara copia de las ordenaciones de Pedro el Ceremonioso para seguirlas. Y unos años más tarde, su nuera, la reina María, cuando comenzó su lugartenencia, volvió a pedir al Archivo del Maestre Racional una copia de las ordenaciones de Pedro el Ceremonioso para organizar su casa siguiendo las normas que se contenían en ella. Y para terminar con esta parte, ¿cuál es la relación de los reyes del poder real con otros poderes del reino, cortes, municipios sobre todo? Pues en este aspecto nos encontramos que la madurez de la relación pactista con las Cortes como representación del reino o en Cataluña del Principado se manifiesta, como saben mejor que yo, en la plena organización de las diputaciones del general que habían nacido en los últimos decenios del siglo XIV para organizar el cobro de los impuestos extraordinarios que se convirtieron en la base de la nueva fiscalidad. Bien, Fernando I dio forma y carácter fijo a la Diputación de las Cortes catalanas en 1413. La de Valencia se organiza plenamente desde 1418, la de Aragón desde 1436. Y en los siguientes decenios, estas instituciones consolidaron sus signos de poder y su condición de representación habitual del reino, en contraste con la relativa ausencia de novedades que en este aspecto la imagen del poder se observa en los reyes. Recordemos, por ejemplo, la construcción del magnífico Palacio de la Generalitat de Cataluña, su advocación a San Jorge, o la declaración, no por el rey, sino por las Cortes de Cataluña en abril de 1456, de la fiesta de San Jorge como patrono del Principado, incluyéndola en las constituciones de Cataluña. Pues bien, además las Cortes, bajando al terreno sórdido de los impuestos, son las que controlan la nueva fiscalidad pública en sus aspectos generales, estrechamente enlazados con la gestión fiscal de cada municipio en su ámbito, para así proveer a la Hacienda Real y contribuir a la general del país. El rey pedía dinero para sus empresas, Alfonso V lo pidió y en abundancia, pero el examen de la conveniencia de subvencionar esas empresas, los tiempos para el otorgamiento, los mecanismos de gestión y de cobro de impuestos o los de emisión de deuda, de censals,
permanecían por completo fuera del alcance del rey. A mí, como especialista en fiscalidad pública castellana de la Baja Edad Media, aquí es donde siempre he visto una de las grandes y abrumadoras diferencias en el régimen político de uno y otro reino. El de Castilla sí que es autoritario, ya lo creo. Ahí es el rey el que controla todo el proceso de imposición, recaudación, gestión y gasto de la nueva fiscalidad sin ninguna intervención real de las Cortes. En Aragón ocurre exactamente lo contrario. Es más, el propio rey, aunque esto raya ya lo anecdótico, y los oficiales de su casa eran sujetos imponibles. En Castilla no. El artículo primero de los cuadernos de alcabalas reza: no soy el rey, nuestra familia estamos exentos de alcabalas. Es un artículo agradable, siempre cuando sea el rey, claro. En cambio, en Aragón no. Vean ustedes el famoso caso del conseller municipal de Barcelona, Juan o Joan Fiballer, recordando a Fernando I en 1416 que tiene que pagar la gente de su corte la sisa municipal correspondiente. Cierta historiografía magnificó esto para contraponer las libertades municipales frente al autoritarismo del rey castellano, que se moriría del disgusto un mes más tarde en Tortosa. Pero bueno, tal vez haya que magnificar este episodio aislado y convertirlo en un símbolo de esa defensa de las libertades locales y por extensión del país ante el autoritarismo real, como ha escrito recientemente el doctor Pérez Verdés. 80 años después, en 1496, se compraron gran cantidad de objetos para el ajuar de la infanta Juana, la archiduquesa, que se iba a casar con Felipe de Habsburgo, en Castilla, pero también en Aragón, en Valencia y en Cataluña, para que ella fuera a Flandes rodeada de un ajuar en donde estuviera representado lo mejor de la artesanía de todos los reinos de los reyes católicos. En Castilla, esos productos estuvieron exentos de fiscalidad. En Aragón, Valencia y Cataluña no, pagaron las generalidades y las quemas correspondientes religiosamente como consta en las cuentas. Así que la posibilidad regia de intervención en la política de las Cortes era muy poca, se limitaba al plano personal, a la habilidad para, en los tratos, en los coloquios, al prestigio que imponía con su propia autoridad el rey, al señor rey, y al apoyo de procuradores adictos, sobre todo del brazo nobiliario, del brazo militar, pero no podía intervenir ni cuando se designaba a los procuradores por cooptación, ni cuando se estableció el régimen de insaculación o sorteo, aunque en este último caso, indirectamente hasta cierto punto sí, podía influir sobre la lista o matrícula previa de personas elegibles. Ahora bien, el régimen de elección por insaculación, al que también se ha visto como una muestra del autoritarismo real, sabemos hoy bien hasta qué punto no lo es. Primero, no se generaliza hasta la época de Fernando el Católico, aunque haya antecedentes, pero su finalidad principal es limitar las violencias de las bandosidades de los bandos en torno a los procesos electivos, tanto en el caso de las Cortes como en el de los consejos municipales. Hoy sabemos muy bien que las banderías de las élites políticas eran un asunto muy grave del siglo XV, tanto en Corona de Aragón como en otros reinos, en Castilla, en Navarra, recuerden a los agramonteses y deamonteses. Los bandos eran, escribe el profesor Narbona, el nudo de referencia y la base de organización del poder colectivo. ¿Cómo pacificarlos? En cada reino, según su propia, tradición y forma política. En el régimen aragonés, mediante la insaculación, el sorteo. En cambio, en el caso castellano, no, mediante el nombramiento directo por el rey de oficios municipales y procuradurías en cortes, o por cooptación luego entre los propios regidores, y mediante la designación de corregidores del rey que dirigían en Castilla el poder municipal en cada ciudad. Eso sí es autoritarismo regio. Dentro de una organización política de Castilla, que igual que en Aragón, era una organización oligárquica. En este aspecto de sociología del poder, quienes mandan son los mismos en una parte y en otra. Ahora, ¿cómo mandan y cuál es la balanza de equilibrio y de relaciones entre el poder del rey y el poder de los estamentos? Eso es lo que es muy diferente. Y los trastámara aragoneses, a mi modo de ver al menos,
de ninguna manera trataron nunca de extender, de imponer o de adaptar los modelos castellanos a Aragón. Al contrario, se mostraron respetuosos, incluso excesivamente respetuosos, más que Pedro IV o más que Pedro el Grande en su tiempo, con esa formulación pactista del poder. Como quedan 5 minutos, no se los voy a perdonar, pues les contaré algo del tercer, digamos, nivel de la ponencia, que es la cultura de corte, la representación de la persona real, etc. No hay tiempo más que para un ejemplo. Hay que saltarse, pues, la cultura literaria, la presencia por primera vez de literatos de altura que están a caballo entre una corte y otra: Enrique de Villena, don Iñigo López de Mendoza, don Pedro, condestable de Portugal, que acabó sus días siendo rey, entre comillas, de Cataluña. Hay que saltarse la religiosidad regia, donde se observa una gran continuidad, aunque Alfonso V, eso sí, ignoró y enajenó el tesoro de reliquias que habían formado los reyes del siglo XIV a favor de la Catedral de Valencia a cambio de un préstamo. Hay que saltarse, pues, las imágenes insignias de la realeza, que siguieron siendo las mismas. Pero vayamos, por ejemplo, y con ello terminaré, a la cuestión de las órdenes de caballería. Estas órdenes caballerescas que fundaban los reyes y que aglutinaban en torno a ellos las lealtades personales y la propaganda, digamos, y el prestigio que la orden caballeresca conlleva. Aquí la aportación de la nueva dinastía fue de gran importancia. Es cierto que ya Pedro el Ceremonioso había reglamentado la orden de caballería de San Jorge, pero Fernando I fue el que trajo consigo la orden de la jarra y el grifo, que había fundado siendo infante de Castilla en 1403 y que se convirtió en la orden de caballería propia de la realeza aragonesa del siglo XV, y se otorgó a caballeros de los reinos, a castellanos y a muchos caballeros de otras partes de Europa, como han puesto de relieve historiadores checos, austriacos, alemanes, italianos en diversos momentos. Pero es que además de esta orden, sabemos hoy, gracias a trabajos de Álvaro Fernández de Córdoba, que el infante también fundó una segunda orden, la Orden de la Escama, en 1407, para servicio de su sobrino Juan II de Castilla y para significar la unión que debía haber en la familia, puesto que la escama simboliza superposición, imbricación, fuerza en la unión. Es una orden caballeresca que en Castilla se otorga justamente en los años en que no manda don Álvaro de Luna. Cuando manda don Álvaro, se extiende o se aplica la orden tradicional castellana, que es la Orden de la Banda de Castilla, creada por Alfonso XI. Cuando don Álvaro no está, Juan II otorga la Orden de la Escama. Esta simbología es clarísima. Por ejemplo, los tratos en 1445, antes de la batalla de Olmedo, para evitar el enfrentamiento, Juan II enviaba a sus primos un heraldo que llevaba el significativo nombre de Escama, para aludir a esa unión entre familiares. En 1454, cuando se firmó la paz perpetua, que naturalmente no fue perpetua, de nuevo, entre el rey de Castilla y el de Aragón, Alfonso V estaba en Nápoles, tomó con 12 familiares y cortesanos la Orden de la Escama en una ceremonia solemne en Castelnuovo, mientras que Juan II en Segovia tomaba con su mujer y familiares y cortesanos, hasta 12 también, las insignias de la Orden de la Jarra. Son ceremonias parecidas a las que describe Huizinga relativas a la corte de Borgoña y a las imposiciones del collar de la Orden del Toisón o del Toisón de Oro. Y en fin, siendo las 2, debo concluir. Leeré la conclusión. Es una ponencia en 3 partes, como ya digo: la historia de las relaciones políticas, el análisis del poder real en el marco de la Corona de Aragón y aspectos relativos a la representación regia en el día de la Corte y ante el Reino. El argumento general consiste en mostrar la continuidad sustancial de los trastámara aragoneses con respecto a los reyes de la anterior dinastía aragonesa, así como también las novedades que introdujeron fruto de las nuevas realidades políticas de su tiempo, de sus proyectos personales, en especial Alfonso V, y de las corrientes ideológicas en torno al concepto y a la simbología
de la realeza. Se pone de manifiesto que en las relaciones con Castilla lo que muestran es un flujo de influencias mutuas en el cual las iniciativas a menudo y casi siempre parten de los trastámara aragoneses más que de los castellanos. Y en fin, que aquella situación desembocara en la unión de ambas coronas bajo el mismo rey era, repito, posible, incluso muy probable, pero no se trataba de algo predeterminado. Por eso, una vez que la unión de reinos se produjo y se consolidó a partir de 1479, comenzó realmente una época nueva que se explica sobre todo por sí misma y en sí misma. Lo que hemos visto hasta aquí son antecedentes próximos, y antecedentes solo en el ámbito de lo político, que no es el único, porque había otros muchos ámbitos donde en el siglo XV, pues ya claro, concurrían las convergencias entre las sociedades hispánicas, y al mismo tiempo que concurrían las convergencias, pues se mostraban también los rasgos de sus respectivas identidades. Esa es la idea general, y lamento haber tenido que resumir tanto, pero el tiempo se ha terminado. Muchas gracias por su atención. Bien, lamento como ustedes interrumpir la placidez, no por la fresca umbría o por el humor fresco, sino por la sustancia del oído. Sabía que mi trabajo como moderador iba a ser, no digo sencillo, sino inexistente, porque conozco la puntualidad del profesor Ladero, a quien le doy las gracias naturalmente en su nombre por esta ponencia. Y continuamos con el orden.